Así que esto es el fin. Hoy, la coalición de gobiernos ordenados ha dejado de existir. El presidente Prescott nos abandonó hace un tiempo. Ya no podemos pretender que somos un gobierno. Todo empezó el día cuando los Locust nos invadieron. Quisimos detenerlos con el martillo del alba. Incineramos ciudades. Murieron muchos de los nuestros. Pero los Locust no pararon. Los supervivientes de los ataques del martillo no querían saber nada de un gobierno que sacrificaba civiles. Y después de 15 años de lucha, tuvimos que sacrificar la última fortaleza humana, Jacinto. Hundimos la ciudad y logramos detener al ejército Locust. La guerra había terminado. Convertidos en refugiados, dimos con una isla en la que empezar de nuevo. Pero hay cosas que no pueden reconstruirse. Corazones rotos, mentes deshechas. Entonces apareció otro ejército, incluso peor que el anterior, los Lambeth. Ahora se extienden por Sera y aniquilan todo a su paso. Hemos intentado contenerlos. Ya no podemos más. Nuestra única esperanza es abandonar la isla y dividirnos. Algunos viviremos en los barcos que quedan. Otros prefieren el riesgo de volver a tierra firme. Buena suerte, coronel. Aquí se despide la exteniente Anya Straub. Adiós. Prestad atención. Preparaos todos para zarpar. Todos somos supervivientes. Sacarte de aquí. Toma, ponte esto. Vas a necesitarlo. Esto podría meteros en un buen follón. Ya no. La situación ha cambiado. Es tu padre. Y te necesita. ¿Mi padre? Él ya no está, Anya. Murió. No, está ahí. Y te necesita. Anya, espera. ¿Qué coño está pasando? Anya. ¡Espera! Los Locust han entrado en su casa y ha llamado. ¡Alguien! ¡Despedirse! Dice que los oye. Dice. ¡Marcus! ¿Qué demonios hacéis aquí? ¡Vais a conseguir que os maten a los dos! ¡Vamos, papá! He venido a sacarte de aquí. Tengo que salvar mi investigación. ¿Entiendes la importancia que tiene? ¡Papá, mantente a cubierto! ¡Bien, todos a cubierto! ¡Desplegaos por la pared! ¡Cubre las escaleras! ¡Cuidado, vienen más armas! ¡Destruidlos! ¡Hay que conseguirles tiempo! Siempre se interesó por el trabajo de mi padre. Su investigación. Intentó salvar su trabajo. Y yo intenté salvarla. Desobedecí las órdenes y nos costó la batalla.
Es lógico que la corte marcial me sentenciase a cadena perpetua. La guerra continuó mientras yo me pudría en la cárcel. ¡Ahí está! ¡Tiene un Raven! Y seguía sin poder salvar a mi padre. ¡Corre! No se puede salvar a todos. ¡Papá! Escuchen, Marcus Fenix y Vigilancia de Riesgos al CIC de inmediato. Fenix, Santiago y Stratton, informen al CIC de inmediato. Ya. Lo oí la primera vez. Fénix, ¿buscas a Santiago? Está bien, sé dónde encontrarlo. Tallos Lambent detectados. Equipo de respuesta de daños a la cubierta del hangar. Personal en alerta 2. Genial. Fénix, de vuelta a territorio de Tallos. ¿Crees que encontraremos alguno vivo esta vez? Espero que no. Tuve suficiente con los pólipos, que esas cosas nos escupieron en pectes. Últimamente han estado muy tranquilos. Quizá hayan desaparecido. Estás soñando. Cuidado, Fénix. Me quitaré de en medio enseguida. Tranquilo. Venga, Dom, ponte la armadura. Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si no crecen, no comemos, ¿recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. De acuerdo, acabemos con esto. Cubierta 2, aseguren las escotillas. Prepárense para la llegada del Raven. ¿Vuelve el Raven? Sam y Cole acaban de ir a por suministros. Quizá Bird se olvidó la cartera. Esos tallos me dan escalofríos. Sí, incluso cuando son vainas vacías. Espero que Sam... Jace, tenemos trabajo. Hay muchos tallos ahí fuera. Vale, vale, un segundo. Joder, la otra vez casi acierto. Ese caramelo tiene como 10 años, tío. Vas a echar las tripas. Ya, bueno, estoy dispuesto a pagar ese precio. Chicos, todos al CIC, ya. Pasamos a alerta 1. Listos para la acción. Por lo menos el viejo aún se toma la amenaza en serio. Parece que la gente se olvida de cómo hemos acabado así. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, yo no. Esas malditas cosas siguen ahí y pienso estar preparado. Mira, hemos estado en alerta 3 meses. Ningún pólipo. Los luminosos se han terminado. Sí, dime eso cuando tengas uno subiendo por tu pierna. Sí. Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos. Espero que sea algo bueno. Bueno, no creo. ¿Sorpresa? Sí. Adivinad quién acaba de resucitar. ¿Hay premio si lo adivino? El presidente Prescott. No jodas. ¿Querrás decir el expresidente Prescott?
Ese capullo nos dejó tirados hace 18 meses. ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar. Acorazado sobre. Esperad. Aquí KR-01. Solicito permiso para aterrizar. Un pasajero, el presidente Prescott. KR-01, aquí Sovereign. Tiene permiso para aterrizar. Cubierta preparada. ¿De dónde habrá sacado Prescott un helicóptero? Cuando se largó, no se llevó ninguno. Nunca llamó, nunca mandó flores. Me muero por escuchar esta mierda. Voy a por palomitas. Joder, un día esos tallos nos van a dar problemas serios. ¡Nash! ¡Sal de ahí! ¡Los tienes detrás! ¡Suéltalo! ¡Vamos por los puertos! ¡Mierda, han dado a Nash! ¡Todos a sus puestos! ¡Ataque Lambeth! ¡A proa y a estribor! ¡Variante no identificada! ¿No identificada? Nuevo tipo de luminoso. Gran momento para dominar. Esperamos a que vengan todos arriba. Veremos cuando podamos. Corto. ¡Cubierto! ¿Qué demonios es eso? Nunca había visto algo así. ¡Explotan igualmente! ¡Vamos, echadlos del barco! Todo despejado. Sovereign a KR-01. Tiene permiso para aterrizar. Estamos subiendo el elevador delantero. Espere. Recibido, Sovereign. Apuesto a que se presenta como si nada. Será mejor aparcar ese bonito Raven con cuidado. Recibámoslo tradicionalmente. Desguazad el helicóptero. ¿Crees que sabe que la CGO se desmoronó tras su desaparición? ¿Crees que le importa? Presidente Prescott, bienvenido a lo que queda de la CGO. Tendré respuestas, damas y caballeros. Más tarde, debo ver al coronel Hoffman inmediatamente. Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente. ¿Ha muerto? Se marchó para llevar un grupo de civiles a Amblegate. El capitán Michelson es ahora el oficial al mando. Aunque no es que nos quede un gran ejército. Será mejor que hable con el capitán. Tengo una misión para él. Ay, sargento Fénix. Querrá ver esto. Espero que no sea su lista de la compra. Vamos a ver. ¿Quién diablo se cree ese capullo que es? Prescott va a descubrir que a Michelson los expresidentes se la traen floja. ¡A sus puestos! ¡Los Lambents han abordado la nave! ¡Nos atacan! ¡Mierda, atacan en oleadas! ¡Vamos! ¡Antes pasemos a estas cosas! ¡Antes llegaremos al T&C y descubriremos qué tiene ese disco tan importante! ¿Quién fue el idiota que quería algo de acción para variar? Dicen que no hay dos. Subamos y veamos qué hay en el disco. Ah,
Ya está, por fin. Marcus, si recibes este mensaje y sigues vivo, necesito tu ayuda. Dios mío. Esta vez te estoy pidiendo Marcus, ayuda de verdad. Es por tu favor, padre. Escucha. Sí, me he dado cuenta. Un momento, pero creía Déjalo, que... Déjalo, Jace. Los locos me tienen prisionero. Tengo una solución para el problema de los Lambents. Creen que también podrán usarla para matar humanos, pero no serán... Marcus, ¿sabe algo sobre los Lambents? Y parece más viejo que cuando... Bueno... Que cuando lo vimos morir. Ya lo sé. Si aún sigue vivo, tengo que encontrarlo. ¿No hay forma de saber cuándo se grabó esto? No hay ninguna fecha. Espera. No se dan cuenta de que nos salvará a los Locust. Cera se muere, Marcus. Todo el planeta está infectado. La impulsión lo está matando. Siempre fue la impulsión, ¿sabes? Y yo puedo detener. Ahora lo entiendo todo. Llevo años intentando contactar contigo, pero me tienen... ¡Maldita máquina! Bird nunca está cuando hace falta. ¡Atención, atención! ¡Prepárense para impacto! Conseguiré decodificar el resto del disco. Lo encontraremos. ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos capullos! Aquí el presidente. Genial, ahora quiere café. Me atacan en el camarote del capitán. Michaelson está malherido. No puedo detenerlos yo solo. Necesitamos ayuda de inmediato. ¡Prescott! ¡Aquí Fénix! ¡Aguante, ya vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Prescott no puede encargarse de esto solo! ¡Rush! ¡Están en la cubierta inferior! ¡Vamos a bajar! ¡Equipo de control de incendios a la cocina!
Aquí el Sovereign, a todas las unidades KR fuera de la nave. Estamos bajo un ataque intenso de los Lamberts. Nos han abordado y necesitamos apoyo, repito. Nos atacan y solicitan. ¡Hay un incendio! ¡Coged el extintor! ¡Hay que controlar los incendios! Espero que Prescott no esté muerto. No aún. ¡Tienes que despegar! ¿Por qué no? ¡Buscaremos a alguien! ¡Ah, muy bien! ¡Espera! Michaelson está muerto. Fénix, baja al hangar. ¡Atacan a los helicópteros! ¡Tenemos que despegar inmediatamente! ¿Está herido? Sí, pero... Entonces quédese aquí y no se mueva hasta que volvamos. ¿Entendido? Intentaré que no me maten, sargento. Muy bien. No soy muy hablador, pero cuando vuelva, quiero que tengamos una buena charla. Volveré y le prestaré primeros auxilios en cuanto alejemos los helicópteros. Deberíamos haberlo esposado, por si se le ocurre hacer otro numerito de escapismo. No irá a ningún sitio sin su helicóptero.